Los
presidentes de un país vecino. Imagínense ciudad normal. Bueno, ustedes tienen el atajo para ayudar. El ciudadano no tiene ningún incentivo, pero ustedes sí. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de toda esta interacción para poder ser tratados y tratar de alguna manera, de adelantarse a la opinión pública. Bueno, entonces vamos a hacer, olviden las encuestas. Vamos a contar la historia de México con puras cifras electorales. Yo no voy a contar a nivel nacional, pero cada uno de ustedes puede hacer esta historia de un estado a través de cifras electorales. Entonces, voy a hacer la historia de México a través de cifras electorales. Vean nada más. En 1991, esta fue la elección en cada estado para diputado federal. Los estados pintados de azul son los que ganó el PAN. Los de amarillo son los que ganó el PRD, ¿no? Entonces, los otros son los que ganó el PRI. 1991. Luego, en 1994 viene el cambio, vean nada más. Ahí está. ¿Vieron que cambió el 1 al 4 ahí arriba? El 1 al 4. O sea, cambió el país. Pero luego, 1997, empieza a pintar el país. Quiso usted saber qué chingados pasó entre 94 y 97, que la supremacía del PRI, cuando estaba así, se acaba. Piensen, entonces empiecen, ¿qué pasó? Pues nada más el IVA subió del 10 al 15, una gran crisis económica, ¿no? Empiezan, salen los judíos y dicen, la ciudadanía reacciona, hay un castigo económico. Entonces ustedes empiezan a analizarle a la opinión pública, sí impacta la economía. Nada más como cuando sube el IVA, el país empieza a perder, ahí el PRI, ahí es donde pierde el PRI la presidencia, el 97%. Pero ya se empieza a quitar. ¿Qué pasa en el 2000? Votación para diputado. Pues entonces ya el PRI, ya el país es distinto, vean rápidamente, de 94 a 2000, vean cómo el país es otro. Ya hay un mosaico. 2003, aquí la primera lectura es, el PRI se va a la chingada. Ya se acabó el PRI, el deterioro del PRI se acabaron. Y en el 2003, el PRI no estaba muerto, ahí estaba. Recupera estados del PRI. Y entonces uno dice, ahí viene el PRI de regreso. El PRI va a recuperarse, el PRI puede ganar en 2006 y empieza a ganar otra vez estados. Tiene su fuerza en los estados. Y de repente en el 2006, otra vez se va a la chingada el PRI. Y vean nada más, en el 2000 había ganado 16 estados. Y en el 2006 solamente 8. Había pasado de la elección en 94, 32. 16 en el 2000. Y en el 2006 en 8, que se va al tercer lugar. Nuevamente, eso no es un análisis político con solo cifras, ¿eh? No hay encuestas. Y aquí dice ya se fue. Pero viene el 2009 y que ni madre, que ahí está, no lo mataban. Nuevamente se recupera el PRI. Y entonces la lectura es, ahí viene el PRI, pero viene el 2000, gana 22 estados, por cierto, y en el 2012, ¿cómo no es lo mismo? A pesar de la fuerza que traía el PRI, a la hora de que ya hay candidatos arrasando partidos, ya no son 22, sino sobre 17, pero ya 17 estados, entonces bien, esa es la elección de diputados. Gobiernos, ¿cuántos estados gobiernan? Así tomó posesión Salinas. Cuando Salinas tomó posesión, los 32 entidades eran del PRI. ¿Cómo le entrega Salinas a Cedillo? Con tres estados del PAN. ¿En cuáles son tres estados? Estaba Ernesto Rufo, estaba Pancho Barrio, estaba Carlos Medina. No, eran los tres que estaban del PAN. Cedillo, a la mitad de su sexenio, este era 2000, así recibe, a la mitad de su sexenio, 1 de diciembre de 97, era este el país. Y entonces es cuando digo que aquí es cuando el PRI empieza a perder la presidencia. Entonces la pregunta es, sin encuestas, ¿qué partido iba a sacar al PRI la presidencia? Iba el PAN. Pues el país empezaba a pintar de azul. Y entonces la lectura iba a ser, a ver, el PAN está tomando los estados, está tomando regionalmente el país para arrasar al PRI. Y el PRI por la economía está perdiendo la importancia. Y entonces ya desde aquí se puede leer, el PRI es el que va a desplazar el PAN de la presidencia, que es el 2000, y así toma posesión Fox. Fox toma posesión ante 19 gobernadores priistas, 8 panistas, 4 perredistas,
y uno de alianza que es de la tarde de Michio. Todos los demás así toman posesión y nos vamos a preguntar, ¿hizo su chamba Fox o no? Fox tomó así el parte del país. ¿Cómo le entrega a Calderón? Los 19 del PRI, 8 del PAN, se convierten en 17 del PRI, 9 del PAN. Fox hace su chamba. Fox le quita fuerza del PRI, le aumenta la fuerza del PAN, así le entrega a Calderón. Vamos a preguntarnos, ¿y Calderón hace su chamba? Pues vamos a ver, de los 17 del PRI, ¿cómo toma posesión Peña? 21. Y de los 9 del PAN, ¿cómo entrega Calderón? 4 del PAN. O sea, Calderón no hizo su chamba. Calderón a su partido lo hizo retroceder y el que aumentó el sexenio de Calderón fue el PRI. Entonces, como análisis nada más, en términos partidistas, Calderón sale descalificado. Elección para presidente. Solo son elecciones, no hay encuestas. Esta es la votación para presidente de Cedillo. Cedillo ganó en todos los estados. Bueno, y en el 90, en el 2000, el PRI gana la Bastida en 11 estados. En el 2006 no gana ninguno. Madrazo no gana un solo estado. ¿Se dan cuenta? ¿Se no gana un solo estado? Bueno, no sé si han hecho la cuenta de cuántos distritos de los 300 ganó. Cuando había ganado 152 distritos en el PRI en el 2003, Madrazo gana unos 5 o 6 distritos del país. O sea, él como presidente, de ese tamaño fue la debacle del PRI en el 2006 y por eso decía que el PRI ya se iba. Bueno, y en el 2012, de 0 estados que había ganado el PRI, gana 10, perdón, en el 2000, sí, gana 20 estados. O sea, la recuperación del PRI se da por los triunfos de estados, pero eso es para presidente. Seguimos con elecciones. Luego encontramos otros temas, pero ahorita son puras elecciones. El sexenio electoral de Calderón. Sexenio electoral de Calderón. Hubo 34 elecciones. De esas 34 elecciones, ¿por qué 34 con 32? Porque si recuerdan, Michoacán y Yucatán se votaron dos veces. Se votaron, ¿no? Yucatán fue electa primero Ivonne y después Zapata, y en Michoacán fue primero Luis Godoy y luego Juan Caballero, dos veces en el sexenio. De esas explican los 18, pero vamos a analizar lo que la gente quería. En 16 de las 34 fue alternancia. ¿Dónde está entonces el famoso poder del gobernador? El incómodo, que se llama la mitad de las elecciones. Los ciudadanos decidieron cambiar de partido. ¿Cómo leímos eso, doctor Mónica? La gente quiere cambiar. La primera es que en la mitad de las elecciones la gente cambió al gobernante. La gente quiere cambio. Más muestra de que quería cambio es que el PAN se fue al tercer lugar. O sea, quería cambio. Las opciones fueron las dos oposiciones, son las cambios. Pero las opciones del ciudadano es la mitad por el cambio. ¿Y a quién querían sacar? ¿Quién ratificaba el gobierno? Vean, en la 16 de las 9 que Fox le entregó a Calderón, solamente conservó 2. Vean nada más, de las, estas 9 que entregó Fox a Calderón, solamente del sexenio de Calderón conservó 2, con la parte con la California. Todas las demás las perdió. De las 18 con las que empezó el sexenio, conservó el poder en 13. ¿En cuáles perdió? Perdió las 3 de Alianza, Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Perdió Sonora por una guardería y perdió Tabasco. Son las 5 que perdió, las otras las conservó. Y el PRD, de las 7 con las que empezó el sexenio, solo conservó el DF y Guerrero. Y ninguno de los dos era periodista. O sea, el PRD no ratificaba su gobierno, el PAN no ratificaba su gobierno y el PRD era el único que podía ratificar su gobierno. Entonces, en ese momento se podía leer, ¿sabes qué? No va a ser el PAN no va a ratificar su gobierno, no está pudiendo ratificar sus gobiernos. Entonces vamos a pedir alternancias. El número de alternancias con Salinas fueron 3, con Zedillo fueron 12. ¿Cómo se leía? Va a haber cambio. La gente está pidiendo cambios. ¿Qué pasó entonces? A finales de ello hubo cambio.
8 alternancias. Con Calderón, 16 alternancias. ¿Cómo sería? Ah, hay cambio. ¿Y qué? Hubo cambio. Entonces vamos a ver ahora cuántas alternancias se presentan con Peña Nieto. Pero esa lectura de cuántas alternancias no puede dar ratificación de si en el 2018 puede haber ratificación de mandato o puede ser alternancia.